La verdad, más allá de lo subjetivo, entremos al tema de fondo y a temas objetivos que nos permite ante la ciudadanía, básicamente, porque nos debemos, creo que estamos saliendo al aire, ¿no? Hasta ahora, no. Cerrón y Castillo todavía no nos han quitado la señal. Pero yo no creo que vaya a ser lo contrario. En democracia tenemos que aprender a convivir con todo. Lo que no está bien es el libertinaje. O sea, la libertad está muy bien y hay que reforzar, es parte de la institucionalidad. Muy bien, doctor. Pero el libertinaje, o sea, que se utilice un medio para vejar, para insultar, para... No, eso no. No, pues eso obviamente. Eso no. Yo uno creo tiene que respetar la libertad de expresión. Yo creo que ponderamos un criterio de equilibrio a la medida que el respeto sea mutuo. Así es. Aun cuando haya críticas ácidas. Sí, claro. ¿No? Pero eso no quiere decir que vayamos al libertinaje de la imputación indebida de hechos que no son correctos. Entonces, hoy día usted está diciendo que Vladimir Cerrón no es ni por asomo el líder de los dinámicos del centro. Primero, lo que dice el juez. Y que eso, y que si alguien sugiere eso, es básicamente porque quiere perseguirlo políticamente. Es parte de la infamia, no es persecución. O sea, es parte de la infamia. De una infamia. Claro, es una infamia. Mira, en el Perú lo que ocurre es lo siguiente.